Platicarle un poquito de esta gran anécdota, ¿no? Pues nos platica nuestro amigo Juan que alguien, una personita, lo contacta para una quinceañera que querían llevarla en su combi. ¿Cómo lo contactó? Vio, metió a la página de Combi Amigos, lo encontró y le gustó su combi y dijo: qué chofer tan guapo. Imagínate, un desconocido te contacta. ¿Cómo? Aún es un misterio. Y te dice: tu combi está muy bonita, te quiero para tal día, para mi hija, porque la vamos a llevar unos 15 años, y mi hija quiere una combi. No quiere limusina, no quiere ningún carro deportivo, ni un convertible, ni nada. ¿Quiere una combi? Eso. Y en especial, la de Juan, la del pariente, Juan Acosta. Entonces, pues, o sea, quiero yo pensar en la cabeza de la quinceañera, ¿no? O sea, te pones a pensar, o sea, ¿por qué el capricho de una combi? ¿Y por qué aferrarse a conseguir la combi del pariente? Nos platica el pariente que todo fue por un libro que lee la quinceañera, y se interesa la chavita y dice: no, yo quiero llegar como en el libro, no quiero que sea como el libro. Ajá. Tal, el pariente un poquito desconfiado. Porque, pues, imagínate, ¿tú qué harías? Pues, realmente, fíjate que... ¿Como quinceañera, como papá o como...? No, como Juan Acosta. Como Juan Acosta. Fíjate que es interesante, ¿no? Que te busquen por tu camioneta y pues, como decía él y nos contaba, ¿no? Se sacó de onda porque no lo invitaron quién sabe quién. ¿Quién sabe quién, no? Y como dices tú, ¿qué haces? Por un lado es el sueño de una niña, porque claro, te lo están diciendo, ¿no? No quiere una limusina, nada, quiere tu... Y tu combi, o sea, no quiere este mundo de combis que hay, quiere tu combi, ¿no? Pues la verdad, yo no me arriesgaría, ¿no? Como están las cosas, que lamentablemente sí, estamos en una situación complicadilla, pues dices, ¿qué onda, no? Pero al mismo tiempo nos dan en nuestro punto, ¿no? Exactamente. Que quieren tu combi, ¿no? Lo que muchos nos apasiona. Pues total, el pariente, ¿qué crees que hizo? ¿Qué hizo, buen pariente? O sea, ¿qué fue? Aceptó. Dijo: no, con esta cara, ¿quién me va a robar? Sí. A ver, camarógrafo, si pueden enfocarme aquí. Camarógrafo, a ver si me pueden enfocar aquí al Juan. Pásate, para que entiendan algo. Para que nos platiques, sí, viva voz. Para que entiendan por qué no tuviste miedo. ¿Qué pasó? Aquí. Pues más que miedo, lo que pasa es que sucedió que, pues dices, ¿qué onda, no? ¿Qué onda con la combi, no? ¿Qué onda? Porque pues lo típico es, como comentas, es una limusina. Y ya cuando te comentan, ¿sabes qué? No, yo quiero una combi. Porque en mis tiempos y en tus tiempos era la calabaza. Sí. Bueno, en tus 15 años, ¿quién sabe cómo fue? Andaba muy pedo, no lo recuerdo. Sí, pues básicamente fue eso. Y pues de alguna manera no es que tanto desconfianza, sino la idea de que era raro, ¿no? Era raro que te pidieran una combi. Una combi. Y básicamente que ni siquiera fuera arreglada, ni siquiera que el moñito o algo así, porque quiero pensar que el libro que se llama Boulevard, a lo mejor viene algo relacionado a ella como adolescente, que le interesó en un momento dado hacer ese traslado, ¿no? Sí, fue lo que sí, le gustó sí, a esta chica. Y pues luego lo que vino de ahí, pues básicamente bueno, es... Pero pariente, perdón que te interrumpa, o sea, ¿cómo la quinceañera, esta chavita, o sea, se introdujo, o sea, como lo he dicho varias veces, a lo mejor todos los que tenemos la pasión por las combis, no lo dudaremos dos veces en llevar a alguien de nuestra familia, o a nuestros hijos, o a nuestra hermana, o a una fiesta, a una experiencia de esas. Pero alguien que está fuera del medio, el que se aferra a una combi es algo bien grande. Sí, no, y sobre todo yo creo que para cualquier persona que estamos en el mundo de las combis,
es la parte de la satisfacción, ¿no? Que digan, ah, voy a llevar a alguien precisamente en una combi. ¿Qué es lo que te hizo aceptar? ¿No? Que, prácticamente sí. Eso. Aparte de que era una camioneta que no circulaba porque era sábado, iba a trasladarme de, pues, de la Ciudad de México a un municipio. A Texcoco, tomando el riesgo de que probablemente me pudiera parar una patrulla, ¿no? Pero sí, fue más grande la satisfacción de decir, ¿sí? Yo... Primeramente yo, en este caso de la combi, y seguramente lo que fue para esta niña, ¿no? Sí, claro, o sea, fíjate cuántos nos hemos arriesgado, como dices tú, en un día que no circulamos, y dices, ah, no vale, gor, que me pare, ¿no? Lo negocio, ¿no? Pero llevo mi Sor Juana a la mano. Con tal de llegar a nuestro destino, ¿no? Llámese un camping, una reunión, un evento, lo que sea, ¿no? Entonces, qué padre que te animaste a hacerlo. Entonces, cuando llegas, ¿cuál fue la impresión que tuviste al llegar al lugar? No, pues algo chido, ¿no? Porque tú ves a la gente, a la familia, que pues les gustó, sobre todo a la niña, ¿no? A la niña que fue algo agradable para ellos. Y la verdad es que mis respetos para toda la familia, un saludo para ellos. Un saludo, ¿cómo se llama la familia? La verdad es que no recuerdo ahorita el nombre, perdón. O muy briago o muy empachado, porque... Yo creo que las dos cosas... No, dijiste que comiste mucho. No, la verdad es que mis respetos para la familia. Se portaron, pero súper, súper bien. Me trataron como un familiar, ¿no? Y pues, mira, para ahí estamos viendo las fotos de cómo estuvo esa experiencia. Y pues bueno, qué buena anécdota, pariente, porque... Tampoco nos hemos, yo al menos no he tenido la salida, no he tenido el gusto de que alguien me pida mi combi para una quinceañera, y menos para un desconocido. Entonces, qué padre que tuviste esa experiencia, una anécdota muy buena para tu combi. Sí, gracias. Y pues ojalá y les hayas dejado un buen sabor de boca y no nos manden unos comentarios negativos acerca de que No, seguramente que sí. Que limpiar tu vómito y cosas así. No, para nada. Probablemente ahorita a lo mejor ellos están aquí en la transmisión en vivo. Y si es así, pues esperamos que nos manden un saludo. A ver, ojalá. Y si están, que se manifiesten. Excelente. ¿No? Muy bien, pariente. Muy bien. No, pues muchas gracias. Excelente anécdota. Gracias. ¡Bravo! ¡Bravo! Mari, vente para acá, por favor. Ya voy. Alguien menos guapo. Porque vio faca. Ya tiene lo de la rica. Ajá, estamos en pausa, ¿no? Sí, Martín, pausa, está el comercial de rica. Porfa, si me avisan el tiempo del video que nos falta. No sale. ¿No sale ahí? Dale. Ah, yo la digo ya cuando vaya para mi cámara. Ahí decía el tiempo, ¿no? 1:41, no te grabo. Ya casi. Porque está poniendo el teléfono. Thank you.